Primero agradecer a Prom Perú por esta oportunidad de dirigirme a vosotros y trataré de ser lo más objetivo y concreto en mi exposición. Creo que el valor mayor o principal de esta conferencia que voy a dar es el hecho de que muchos de los programas para expansión internacional o exportación básicamente están dirigidos o cubren la demanda o expectativa de preventa y de postventa. Me refiero a la preventa, todo lo que son congresos, seminarios, foros, encuentros comerciales, etcétera, etcétera, y la postventa, todo lo que refiere a los cursos de seguros, viajes, aduanaje, trámites, etcétera. Entonces, a nuestro entender, no tiene sentido ni la preventa ni la postventa si es que no existe un buen manejo de cómo vender en el extranjero. Y esto es un error que se ha visto en muchos países, inclusive en la Unión Europea, cuya media para exportar a otros países de Asia o de América es de 3 años, en el mejor de los casos. Esto quiere decir que una empresa de industria, ingeniería, construcción, equipamiento, de productos o servicios, demora en Europa para salir a vender sus servicios o productos a Asia o América una media de 3 años. Da igual si es transnacional o es una pyme o micropyme. Y en el Perú no existe este indicador, con lo cual creo que es oportuno hacer una exposición que está dirigido a cómo potenciar a través del conocimiento una venta en el extranjero o cómo comprender los procesos de venta en el extranjero. Dicho esto, comienzo. Bueno, nosotros somos esta organización, estamos 36 años en 59 países, nuestro principal fuerte es tecnología, nuestras áreas son principalmente inteligencia logística, transporte público y expansión internacional por transferencia tecnológica. Como referencia diré que aquí en Perú fuimos los que trajimos a Telefónica, a Dragados, a Repsol, entre otras transnacionales, para diversos proyectos del gobierno peruano. Bueno, lo que les acabo de explicar, el enfoque científico-comercial que nosotros usamos, está basado en una visión de que las ideas se transforman en algo material, que podría ser una venta o la construcción de algo, o la construcción de algún producto o la prestación de algún servicio, a través de las actividades humanas, extracción, producción, comercio, servicios. Y estas actividades humanas están basadas en un fuerte nivel cognitivo. Es decir, enfocar, o nuestro enfoque es visualizar el conocimiento especializado, de acuerdo a cada nicho, agroindustria, minería o textil, basado en un conocimiento muy especializado. Porque los directivos de las empresas que no manejan el conocimiento adecuado les resulta demasiado difícil y costoso la curva histórica de aprendizaje o para la venta en el extranjero o para establecerse en el extranjero. Entonces el concepto está basado en lo que están viendo ahora en las pantallas. Y este sería el título de la exposición que voy a dar, ¿no? Gestión del conocimiento para innovar y exportar. Yo voy a hacer un ejemplo de la Unión Europea, pero es válido para cualquier lugar del mundo. Entonces voy a La parte científica es importante que yo la mencione para que ustedes tengan bien claro a qué se denomina conocimiento, ¿no? El mundo tridimensional humano se divide en dos grandes áreas: el mundo ideas de lo abstracto, es decir, lo que ustedes conocen, lo que ustedes piensan, nadie lo sabe, solo vosotros, y luego el mundo físico mensurable, por ejemplo, este podium, este ambiente que usted lo puede medir, lo puede pesar, lo puede ver y lo puede describir. Entonces, el nivel oculto, que son las ideas o conocimiento, se enlaza o se conecta con el mundo físico mensurable, que podemos medir, pesar un producto o servicio, a través, como decían los antiguos religiosos, la palabra. Pero como el mundo desarrollado ya no es la palabra, ya no es religión tampoco. Ahora se da a nivel de productos y servicios, o en el caso de ingeniería, a través de planos, normas técnicas, especificaciones técnicas, medidas estándar de productos y servicios. Si fuera, por ejemplo, textiles, un patrón determinado de producto, de camisetas, de pantalones. Si fuera agroindustria, una certificación acerca de la calidad de productos envasados o que se quiera vender en bruto o a granel, con unas determinadas certificaciones. Entonces, esas certificaciones vienen a ser códigos que transforman lo que uno piensa de un producto en algo físico mensurable con un valor que se puede comercializar y vender, ¿vale? Eso sería, en principio, la relación que hay entre las ideas conocimiento y lo que esas ideas, cómo se transforman en una realidad a través del conocimiento, que puede llamarse tecnología, la industria, la construcción, etcétera, etcétera.
Esta tasa acumulativa del conocimiento para vosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ustedes conocen bien el universo cognitivo, de quién, cómo pueden recibir ayuda o cómo pueden aprovechar las instituciones que hay en el Perú, no lo son cuando ustedes salen al extranjero. Más específicamente, ustedes no conocen, porque es, bueno, para los que no conocen y nunca han vivido en el extranjero, o en Europa, por dar un ejemplo, no conocen cuál es la tasa acumulativa de cada sector. ¿Y por qué esto es importante? Porque esto les permite saber en qué condiciones, bajo qué requerimientos de información necesaria para vosotros necesitan tener y enfocar en cada interacción que realicen en el extranjero. Me explico. Una cosa es hablar con el público común de cualquier país extranjero que no conozcan. Otra cosa es hacerlo con la administración pública. Otra cosa es hacerlo, por ejemplo, con un centro académico o con empresas del extranjero, y así sucesivamente dividido en 7 niveles. Eso sería la visión que nosotros tenemos de la tasa acumulativa del conocimiento que describo. El primer nivel es lo que sería la masa ciudadana, el segundo nivel sería la administración pública, el tercero sería el gobierno de la nación, estoy hablando de gabinetes de ministerios, gabinete de presidencia y organismos especializados. El cuarto sería el sistema académico. El quinto, el organismo o la empresa o la industria extranjera. El sexto sería una transnacional como Siemens, como Repsol, que estaría girando, moviéndose por todo el mundo. Y el séptimo es una élite muy restringida, muy pequeña, de gente que se está moviendo por todo el mundo, actualizando en tiempo real conocimientos de lo que sucede en el planeta, de acuerdo a su nicho, a su especialización, ¿no? Ejemplo de este organismo podría ser la NASA, podría ser la Agencia Europea de Defensa del Espacio, entre otros organismos especializados, ¿no?, que están continuamente actualizando datos e información en tiempo real porque están viajando por todo el mundo. Porque tengan una idea, hay gente que trabaja en esto y toma desayuno en Madrid, está almorzando en Miami y tomando el desayuno en Sao Paulo, y viceversa, toma el desayuno en Madrid, está almorzando de repente en Dubái y está cenando en Tokio, ¿no?, continuamente recabando y procesando información de acuerdo a su nicho, textiles, agroindustria. Entonces, esta gente es muy especializada y muy capacitada y es el top mundial del planeta. En este último nivel nosotros nos identificamos. Vale, repito, esta información es para que ustedes tengan una tendencia definida de cómo van a negociar con qué tipo de personas cuyo nivel cognitivo es superior, porque es una escalera si la ven, y en base a eso, saber qué información van a pedir o van a llevar para interaccionar con ellos. Porque no es lo mismo tratar en esta escala cognitiva usando el mismo lenguaje con todos. Este enfoque les ayudaría a encajar mejor sus aspiraciones y obtener en menor tiempo resultados que ustedes objetivan o buscan, principalmente en el extranjero, que es un escenario no conocido por los que no conozcan, porque hay gente, imagino, que habrá viajado mucho aquí. En todo caso, hago la mención, ¿no? Bueno, pues este nivel cognitivo, en lo que es la diferenciación cognitiva a nivel persona, está dividido en 4 bases, que es el diagrama verde. Es decir, un operario, si se contactan con un operario en el extranjero, inclusive aquí en Perú, él hablará como especialista pues, de lo que él maneja, que son artefactos, máquinas, cocedoras, procesadoras de alimento o máquinas que forman o confecciones o procesan alimentos, ¿no? Ellos manipulan datos, laboratorios, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que es manejado con las manos. Luego, el otro nivel cognitivo es el nivel de técnico, es aquel que procesa datos, toma medidas, hace las certificaciones, los datos técnicos mensurables, ¿no? ¿Qué características debe tener un producto para que lo compren en Alemania? ¿Qué medidas o cuál debe ser la medida estándar para que compren pantalones o camisetas en Europa? ¿O qué tipo de acabados o calidades o cualidades debe tener un producto minero en bruto o granel para que pueda ser comprado por el cliente en otro país, ¿no? Entonces ese sería el técnico que toma los datos, los procesa, los guarda y los difunde, el nivel técnico. Ahora, cuando uno entra al nivel de ingeniería, estamos hablando que es la persona más especializada que maneja su vida y proyecta todo por indicadores. Es decir, cantidades costo, cantidades calidad. Hacer un producto, una camiseta, unidad, cuesta $2 y se puede vender en otro mercado a $6, $8.
pagando esta serie de impuestos y cumpliendo determinadas certificaciones. Ese es el nivel de ingeniería. Y eso lo proyecta de la unidad a montos, cantidades que se pueden exportar, comprar o negociar bajo diferentes modelos de contrato. Pero siempre habla por indicadores, que es la forma más sintética de manejar datos y que eso representa un avance. Entonces, para vosotros que no tienen una calificación especializada, pero que quieren exportar y han desarrollado su negocio potente a nivel empírico, este tipo de información devenido o resultado de la anterior información, que es esta, encaja perfectamente a quién dirigirse de acuerdo a la institución que hemos visto anteriormente, ¿no? Uno de estos siete niveles. Entonces, buscan entre este eje de verde quién sería su correspondiente interlocutor para negociar, coger información, etcétera, etcétera. El tecnólogo es un nivel que aquí en Perú no se conoce, porque apenas se forman aquí ingenieros, inclusive muchos de ellos, que lo hemos comentado muchas veces, apenas con es título de ingeniero, pero tienen en su cabeza solo formación técnica, o sea, solamente procesan, toman datos y eso es lo que conocen. El tecnólogo ve la sumatoria de actividades y de conocimientos del operario, del técnico y del ingeniero, pero todo en movimiento. Me explico. El tecnólogo, especializado, por ejemplo, en exportación o en la industria textil o agroindustrial, les puede explicar claramente desde que ustedes, desde el comienzo del insumo, cómo debería ir procesado o cómo debería ir presentado para que el mercado en el país elegido lo pueda aceptar y bajo qué condicionantes de calidad y de costo. Y además en el tiempo, la retroalimentación del mantenimiento, lo que podría ser no solamente preparar el producto o servicio en el país de origen, luego venderlo en otro mercado a un determinado valor, costo y en determinadas negociaciones, que son de cultura tecnológica del país, diferentes aquí a Perú, sino además de repente hablarles de qué importante es abrir una delegación, una oficina, en qué condiciones, bajo qué tiempo y en qué horizonte ustedes pueden establecerse con ventas en el mercado del país elegido en condiciones ya de estabilidad, es decir, vendiendo determinados productos o servicios que les permitan pagar sus costos operacionales y además obtener beneficios. Ese es en la cabeza del tecnólogo, que el que maneja ese tipo de información, está claro eso. Entonces, para dependiendo vuestra elección, ustedes podrán en estos cuatro niveles cognitivos del especialista que los va a atender, un directivo, un gerente de una empresa, un directivo de algún organismo público en el extranjero, etc., etc., o un comprador, podrán comprender ustedes cómo él va a pensar, cómo va a interaccionar él y ustedes cómo pueden dar réplica para obtener la mayor cantidad de información para toma de decisiones y como resultado de eso, pues tener una negociación más directa y más efectiva. Ese es el motivo de esta división. El otro eje me lo voy a ahorrar, aunque es un eje que dice, pues esto ya es a nivel de Estado, ¿no? De gobernanza y gobernabilidad del Estado de la Nación. El nivel constructor, aquel que hace, construye solo infraestructura, el planificador, aquel que planifica cosas a 10, 20 años, el transformador es aquel que soluciona problemas de largo plazo, medio siglo, un siglo, y el civilizador es aquel que crea nuevos paradigmas, el que transforma la sociedad para siempre. Por ejemplo, vuelos espaciales, por ejemplo, el que inventó el auto, por ejemplo, o el que inventó la industria estandarizada. O sea, ya no se hace individualmente, sino en volúmenes que originan economías de escala en diversos lugares del mundo. Ese es un nuevo paradigma, ¿no? Entonces, como referencia, nosotros entendemos que aquí en Perú estamos arañando con las justas el nivel constructor, que es del gobierno. O sea, el gobierno mal puede construir algunas cosas. Por eso que hemos bajado de 7% que crecíamos durante los últimos 15 años, Perú ha bajado apenas al 3,1% el último año, 2013. Por estas razones, porque los cuadros cognitivos que están actuando en el gobierno, en este gobierno, no están cubriendo las demandas reales para mantener, no avanzar, sino mantener lo que se venía haciendo 15 años atrás. Bueno, eso se los he mencionado solo como referencia. Me voy a saltar esto. Vale, entonces, ¿qué valor tiene para vuestros intereses de exportación o de expansión internacional? Todo lo mencionó anteriormente. Es decir, los niveles cognitivos, perdón, el concepto de qué es conocimiento y cómo interacciona en la sociedad, idea, conocimiento y se transforma en algo mensurable, ese producto o servicio, los niveles cognitivos a nivel planetario, el perfil especializado del interlocutor vuestro, ¿cómo eso se transforma en la cabeza vuestra en el tiempo? ¿Se entiende una curva, una coordenada espacio-tiempo? Pues
El valor de esto es que ustedes tengan conciencia de que dependiendo vuestro interlocutor y el tiempo en el cual interaccionen ustedes preguntando datos, precios de mercado, valor, materiales, precios, compradores, clientes, tiendas, supermercados, normas legales, certificaciones, normativa, etcétera, etcétera, ustedes van a empezar a entender las relaciones que existen en ese nuevo universo, ese nuevo mercado, a través de la información. Podrán comprender, ir comprendiendo modelos de negociación, que en un país, inclusive, por ejemplo, en Perú, no es lo mismo negociar que en Lima, que de repente en la sierra o en la selva, pues igual es en otros países, pero no tanto por divisiones geográficas, sino muchas veces por ciudades, porque de repente una ciudad es universitaria, la otra ciudad es industrial, la otra ciudad es de agricultura, etcétera, etcétera, o minera, ¿no? Entonces varía mucho los modelos de negociación, ¿no? Entonces, luego, entenderlo, después de entender los modelos de negociación o de producto requerido, llega un nivel de estándar que es conocimiento. Entonces, a partir de usted puede decir, mire, yo ya no necesito un asistente, un asesor, una consultora, el apoyo de X, que me ayude a moverme aquí porque ya lo entendí, ya compré, ya puedo hacerlo solo. Con lo cual, los costos adicionales de una asistencia, pues los puedo anular porque ya entendí. Ya pasó 3, 6 meses, 1 año, ya puedo comprender esto con este enfoque, ¿no? Luego, a partir de ahí, se entienden los principios, que son los códigos éticos morales, que implican la negociación, elaboración y cumplimiento de los contratos. Oye, acá no es así como que, oiga, usted tiene una cita, por dar un ejemplo, tiene una cita a las 10 de la mañana, usted tiene que llegar al 3, 5, antes de las 10 de la mañana en Europa. Como usted llega a las 10, 5, ya no lo reciben o lo ven mal, o lo ven de arriba hacia abajo. O, por ejemplo, usted firmó un contrato en el cual dice, el 30 de noviembre del 2015 tiene que entregar su primer envío, que son 5.000 pantalones en tal manera empacado, papá, papá. Como usted no entienda los principios de su contrato y lo quiera proyectar desde Perú allá, va a fracasar, porque se lo van a rechazar o le van a decir que es un cumplimiento de contrato. Entonces, esto es importante porque son cosas que no están escritas. En el Perú poca gente se los puede decir y solamente la práctica del día a día en un horizonte X de tiempo, insisto, 3, 6 meses, 1 año, podrían ustedes entenderlo y comprenderlo. Es cuando ustedes, muchos de vosotros han venido tal vez por primera vez a Lima a hacer negocios de la selva o de la sierra, los códigos de la sierra y de la selva son totalmente diferentes a los de las ciudades de la costa. Pues igualito, solo que más fuerte porque son otros escenarios, en otros idiomas, otras culturas. Por eso es importante eso. Bueno, y al final, pues después de un X tiempo, que están años en el mercado, ya tienen una erudición, un dominio del tema que permite ayudar a otras empresas o inclusive expandirse y ser transnacionales, como por ejemplo el Grupo AGE. Sabes que empezaron haciendo en Ayacucho unas bebidas al agua de medio pelo y ahora son una transnacional que está trabajando en 20 países, ¿no? Como primera empresa mundial, además, y inclusive enseñando, informando, liderando a transnacionales como la Coca-Cola o la Pepsi en otros lugares del mundo donde no están. Por ejemplo, Afganistán, por ejemplo, Uzbekistán, por ejemplo, zonas del sudeste asiático, ¿no? O zonas alejadas de la misma China o en África, por dar un ejemplo, ¿no? Donde la logística y el tipo de características de mercado no ha permitido que marcas por nosotros archiconocidas pues no hayan entrado, por X razón, ¿no? Vale, entonces, se supone, volviendo al tema de la construcción del Estado, es decir, volviendo a esta visión de que nosotros tenemos apenas un Estado que araña con las justas a nivel constructivo, es decir, construir infraestructura nada más, carreteras, pistas, puentes, centros industriales, este gráfico, ¿por qué mencionó lo anterior? Porque este gráfico dice, por experiencia internacional nuestra, que el que debería promover como política de gobierno, política de Estado, todo lo que es la internacionalización de las empresas para exportar lo bueno que hay en Perú, debería hacerlo el Estado. Entonces, el Estado en esto, en varios aspectos, o ha fallado, o es incompleto, o no ha conseguido cubrir sus propios objetivos de gobierno. ¿Por qué? Porque los cuadros directivos a los cuales que ha encargado o no han estado suficientemente preparados o por la inestabilidad de muchos gobiernos ha hecho que exista demasiada, una altísima rotación de directivos. Y hablo de cabezas, ¿no? Que son los que dictan la política corporativa de cada organismo, como podría ser Proinversión, podría ser el mismo Promperú, podría ser otros organismos de exportación, ¿no? Habrán oído, imagino,
la política de gobierno que no ha sido muy exitosa en cuanto a la implementación de las oficinas de comercio en el exterior, las OSEX, que ha habido incluso escándalos que han salido por la prensa. Pues ese ha sido el problema, ¿no? No se sabía elegir a las personas que antes para llevar estos proyectos que antes los hacía la Cancillería, que era peor, y ese proceso toma su tiempo, para que ustedes vean el valor. El valor determinante, imprescindible, lo importante que es manejar bien o por lo menos tener un enfoque básico de lo que es la gestión del conocimiento, ¿sí? Entonces, volviendo al tema, el gobierno promueve la internacionalización de sus empresas, como ocurre, por ejemplo, por dar un ejemplo, en España, donde el gobierno, da igual si hay crisis o no, da igual si esta empresa ha quebrado o no, como es el caso de Iberia, como es el caso de otras empresas como Telefónica, el Estado le aporta dinero. Y es su empresa símbolo. Es decir, cuando usted ve a Telefónica o ve a Iberia por el mundo, dice, esa es una empresa española, con una antigüedad, con un nivel de servicio. Y da igual si esa empresa está quebrada, porque el Estado le mete dinero para continuarla manteniendo, porque es su empresa bandera. Ese concepto nosotros aquí en Perú no está desarrollado. Cada uno vive a su manera, baila con su pañuelo y se mueve como puede. Entonces, la internacionalización origina, como política de empresa, con apoyo del gobierno, la política de exportar. Ya no hacerlo de forma atomizada o porque a alguien se le ocurrió o el mercado va mal, entonces necesita exportar, no, sino porque hay una política de gobierno que lo apoya y hay programas como este, por ejemplo, como otros que podría haber aquí en Perú, en la Cámara de Comercio, por ejemplo, que permiten tener este tipo de encuentros programados, sistemáticos, para ir abriendo las mentes y poder ir apoyando con información cómo se podría abordar los mercados exteriores. Entonces, en la exportación hay dos ramales que son, los hemos diferenciado, a pesar que representa una unidad, porque es importante que vosotros, productores, exportadores, empresarios, lo tengan muy claro. Uno es el escenario de los negocios internacionales, que está totalmente regulado por el mercado, es decir, lo que quiere comprar el mercado exterior, al cual ustedes identifican a través de oportunidades de compras, contactos, ferias, encuentros, etcétera. Y otro es el nivel cognitivo. ¿Cómo hacen la transferencia tecnológica para, por ejemplo, el que venda o el que quiera abrir un restaurante en el extranjero? Oye, ¿cómo hago mi producto, por ejemplo, una papa a la huancaína, se me ocurre, o un seco norteño? No le puedo poner demasiado ají a la comida porque los franceses en mi restaurante de París no lo van a comer o no lo van a aceptar tan rápidamente. Entonces, esos detalles de calificación, de calibración de la calidad para que tenga mayor aceptación y mayor volumen de ventas vuestras, está regulado por el conocimiento a diferentes niveles. Solo que yo estoy dando un ejemplo muy puntual. Como podría ser también un producto enlatado, como podría ser de repente la talla de una camiseta o de una ropa. Acá, por ejemplo, la talla medium no es la misma talla medium de los alemanes o de los japoneses. Y esa regulación no parte de aquí, parte de conocimiento del mercado extranjero que les va a comprar, ¿vale? Igual que los diseños, que las formas, etcétera, etcétera, calidad del hilo, los acabados, los remates y tal, ¿no? Por ejemplo, lo que se vende muchas veces de sobras en el mercado de informal de Gamarra o inclusive el formal, fallados y tal, eso sería inconcebible en mercados, por ejemplo, bastante estables de Europa, en Luxemburgo, en Suiza o Alemania, ¿no? Vale. Luego, eso va a originar la conjunción del mercado con el conocimiento, va a originar una tecnología apropiada aplicado a la demanda local para la solución de problemas que pudieran tener en cuanto a la aceptación del producto o servicio en extranjero y a la fidelización cautiva, es decir, a la aceptación total del producto que se quiere exportar en el mercado elegido. Vale, nosotros hemos identificado, no sé si se logra bien aquí, hemos identificado a través de un trabajo que hicimos para la inteligencia logística para el Ministerio de Transportes, hemos identificado 57 cadenas logísticas en 10 segmentos de producción, ¿no? Estas cadenas logísticas, pues, están relacionadas a todo lo que es el sector agroexportador, sector de alimentación, de confecciones, de industria textil, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si lo llegan a ver. Y que correspondería a vuestras empresas y a los intereses de vuestras empresas, ¿no? En total son 57 cadenas industriales divididas, como digo, en 10 segmentos, 10 grupos. ¿Sí? Cada uno se puede identificar
Son las 57 cadenas en ese momento identificados oficialmente por nosotros para el gobierno peruano y que están aceptados en INSETUR, son de conocimiento de PRODUCE y son de conocimiento también de los organismos exportadores. ¿Por qué es importante esto conocerlo y tenerlo en cuenta? Porque a partir de esta aceptación oficial del gobierno, a través de sus instituciones de exportación, pueden ustedes obtener certificaciones, apoyarse en normativas, apoyarse en programas de financiamiento, de ayuda para exportar, o en entrenamiento de diverso tipo, porque estos ya son los nichos reconocidos. Entonces dicen, oiga, yo hago tal cosa y yo me pongo aquí. Yo ya estoy reconocido como nicho, me meto ahí. Yo trabajo en esto, quiero esto, ¿no? Bueno, y en el Perú, eso también es otro de los, una hoja que he cogido de dónde están, como ejemplo, esto no es lo único, dónde están ubicados, localizados por volumen y por características, los nichos exportadores, por ejemplo, de agroindustria. Aquí le doy yo espárragos, alcachofas, pimientos, aceitunas, alberjas, tomates, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son los puntos de producción y cuáles son los puntos de exportación al extranjero? Esto es importante, ¿por qué? Porque a partir de ahí nosotros podemos ver cuáles son en el sector agroindustrial para exportación, como ejemplo, no es el único como ejemplo, porque igual podemos hablar de los otros 10 segmentos y de las 57 cadenas logísticas mostradas antes, me refiero a estas, solo que estoy dando solo un ejemplo. Podemos identificar cuáles son los centros de producción, cuál es la cercanía a la logística para exportar y en esas ciudades donde se ubican, qué organismos como PromPerú u otros podemos buscar para apoyarnos y hacer las gestiones de exportación o iniciar el conocimiento para exportar. Las cadenas logísticas, las 57 cadenas logísticas, en sus 10 segmentos, tienen como eje principal las líneas azul, que es donde está el movimiento tanto de consumo interno como los puntos, los hubs, los nodos de exportación hacia el extranjero por vía aérea o vía marítima. Y su penetración a través de la sierra y de la selva a sus niveles de accesibilidad de zona de producción a zona de consumo o de exportación. Esto sería el gráfico de lo que es Perú, ¿no? Como tendencia. Ojo, estos son documentos oficiales del Ministerio de Transportes interpolados con datos del Ministerio de Industria y de Comercio, ¿vale? Son documentos oficiales. Bien. Esto para vosotros es un gráfico, un esquema. ¿Cómo actúa? ¿Cuáles son las capas cognitivas de trámites, de negociaciones, de contactos, de relaciones que debe hacer un exportador, sea micro o sea grande, que quiera salir a otro mercado? Puede ser en América, puede ser en Europa, puede ser en Asia. Esto para tener una idea de las jerarquías con las cuales uno va pasando. Entonces hemos desarrollado nosotros una teoría biosocial en el cual el país emisor vendría a ser Perú, podría ser una empresa textil, podría ser una empresa agroexportadora o alguien que quiere poner un restaurante o quiere vender productos mineros, pues lo que va a poder hacer en principio es encontrarse en el país con tres grandes sectores, las instituciones, el marco legal y la información, el sistema de información. O sea, cuando uno aborda un país, por ejemplo, podría ser Brasil, tiene que ver qué instituciones son sus contrapartes o las que donde puede obtener mayor información o puede comenzar a recabar información. Luego ver el marco legal, si le posibilita o no una rápida venta de sus productos en el mercado. Por ejemplo, en Brasil, por dar un ejemplo. Ustedes sabrán que Brasil tiene uno de los mayores y más grandes aranceles de América Latina. Justamente lo hacen por proteger su mercado. Con lo cual, determinados productos, si se quieren vender en forma directa, van a tener restricciones por diferencia de costo, que altera un montón la cadena de venta, ¿no? De la logística, insumo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí cambia la estrategia. Ya no vendamos de forma directa. Entonces, ¿qué hagamos? Podemos fabricar ahí o podemos constituirnos en una empresa local o podemos asociarnos o integrarnos con una empresa local de tal manera que se puedan anular determinados sobrecostos. Cosa que, por ejemplo, para el caso de Europa es cero. Si alguno de vosotros, por ejemplo, quisiera abrir un restaurante o comenzar a vender ropa en Europa, con el Tratado de Libre Comercio que se firmó, si no me equivoco, hace 5 años, basta con que ustedes vayan allá, alquilen un local o compren un local, que sería ideal,
porque ahora los precios han caído hasta el 50% o menos en Europa, estoy hablando de España, Italia, Alemania, Holanda, Francia, podrían vender como lo hacen aquí en Lima, o en Perú, o en cualquier lugar de Perú, cumpliendo simplemente los impuestos y el procedimiento de un europeo, por ese tratado de libre comercio que facilita un montón. La gran impedancia, la gran limitación, restricción para vosotros sería el no conocer el mercado, para los que van por primera vez. Para los que lo conocen ya no, por supuesto. Pero esto es bueno saberlo. Bueno, entonces, cuando ustedes entran bajo este concepto de teoría biosocial, el país grande, la célula grande sería un país de europeo, por ejemplo Alemania, por ejemplo Italia, da igual. Y el país emisor sería, por ejemplo, Perú, una empresa peruana. Después superar la primera barrera país, va a tener que entrar al contexto social, a manejar una serie de informaciones o a encontrarse sin saber una serie de informaciones que aparecen en esta cadena que va de 1 a 9, que va desde la idea, el evento, la rutina, la norma, costumbre, hasta llegar a la política de gobierno. Y eso uno lo va a ir procesando en el camino. Este evento de captación de información a través de esta cadena de conocimiento de información se va a dar en las ciudades. Y se va a dar a través de la interacción de la función y de la estructura de la ciudad. Función, por ejemplo, será más fácil vender de repente ropa o comida en ciudades que son cosmopolitas, a diferencia de lo que pueden ser ciudades mineras. Depende de qué ropa vendan. Por ejemplo, si quieren vender alta moda, será más fácil venderle en una ciudad que es cosmopolita, como por ejemplo Viena, Maastricht, Londres o la misma Madrid, que venderlo en una ciudad que podría ser minera, donde lo que le van a pedir son cosas básicas porque sus intereses y necesidades son totalmente diferentes, ¿vale? Por eso que es importante el tipo de la ciudad. Y luego el transporte, que implica mucho los costos de acercamiento a las fábricas, a las industrias, a los potenciales compradores, y la logística, el complemento a la logística, ¿no? Y luego la estructura. La estructura significa no solamente la infraestructura de construir en la ciudad, sino la accesibilidad física a cómo vender. Si alquilan una oficina, si compran un inmueble o de qué manera almacenan sus productos o servicios que quieren instalar en ese país, en esa ciudad de ese país elegido, ¿no? Entonces, una vez que entran al mercado dentro de la ciudad, porque los mercados están en las ciudades, ustedes entran de nuevo a otro ciclo para analizar de forma ya exclusivamente comercial el producto, que es la demanda, el insumo, el producto, la publicidad, etc. Entran a toda la cadena conocida vulgarmente como marketing, comercialización, mercadeo, y eso les permite, con este esquema, visualizar claramente qué corresponde a qué, qué información y qué experiencia que van a tener corresponde a qué en ese nuevo mercado que han elegido. Y posteriormente, ya en el centro, su interacción con las élites, los gerentes, los responsables de compra-venta de empresas, de industrias o de gobierno, o las certificaciones o las aprobaciones o los impuestos que tengan que pagar en ese país. Este enfoque, solo con un vistazo, les permite a ustedes tener una idea bastante clara cómo desempeñarse buscando o procesando información en el nuevo país. Ese es el valor de esto. Es como decir, oye, mi casa está en Los Olivos o en San Isidro, pero como yo tengo el plano de mi casa, ya sé cómo es mi casa. Y además tengo su plano de localización, con lo cual ya sé dónde está ubicado. Y esa ubicación mental, que después se va a dar a través del conocimiento, experiencia día a día en sus gestiones en el país elegido, les va a facilitar un montón, pero de manera extraordinaria, la reducción de tiempos y costos, que es uno de los principales problemas de la gente que exporta. ¿Por qué? Porque como al comienzo hablé que la media en Europa es 3 años, uno de los grandes problemas por los cuales nosotros también tuvimos éxito, porque somos la única agencia de la Unión Europea que hace esto, gobierno del conocimiento tecnológico, para exportar o expansión internacional, es que como los costos son grandísimos, pocas empresas pueden resistir a hacer una misión comercial al extranjero sin que el costo no los mate. De repente pueden resistir 1 o 2 viajes y luego se mueren. Porque como necesitan procesar información para vender, ya algunos de vosotros habrán ido a muchos países queriendo vender, gastando entre 5 y 10 mil euros o una media de 10 mil dólares en varios viajes que han hecho, o por viaje, en cada viaje, sin haber obtenido la venta deseada. Y justamente esta información es para que puedan perfeccionar, optimizar la información que poseen, juntando sus intereses y objetivos para poder conseguir en menor tiempo y a menor costo el objetivo deseado, que es vender. Vender y luego estabilizarse en el país en el mercado del país elegido. En detalle,
de lo que expliqué en este gráfico, pues la interacción pues está básicamente definida en tres grandes sectores, ¿no? Que es la visión macro, visión meso y visión micro. La visión macro implica el país, la visión micro implica las instituciones y la visión micro es el persona a persona. Yo con quién hablo, cómo hablo, qué me informo, quién me guía, quién es mi amigo, quién me dio una orden de compra, bajo qué condiciones, etcétera, 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 ¿no? Y esa interacción que se da a esos tres niveles, país, instituciones, especialistas o compradores, pues origina una toma de decisiones que se puede dar a nivel de política empresarial o a nivel de tecnología. Es decir, oye, yo produzco unas camisetas, unos pantalones de tipo A, pero es que en este mercado, si yo quiero vender, tengo que mejorar la calidad de mi tela, de mi insumo, y la calidad de mis acabados. Y además, si quiero vender en este país, no puedo vender en bruto, tengo que vender con una certificación que me permita ser aceptado comercialmente de acuerdo a las disposiciones internas de este país, ¿no? Esa sería la idea de cuál sería la interacción para obtener determinados resultados comerciales de lo que se pretende vender. Ahora, una vez que ya estamos establecidos en el mercado, ya estamos en nuestros primeros meses de interaccionar en el mercado, es muy importante a nivel de empresa, da igual si esta es una micropyme o una sola persona o una transnacional peruana, es determinante conocer y dominar de manera razonable las cinco fases de la gestión cognitiva para poder llegar a lo que se llama la venta final. Es decir, las primeras grandes fases de inicio están en la estrategia empresarial para exportar. Es decir, ¿qué acciones yo voy a seguir para que la aventura de exportar sea lo más rentable para mi empresa? Y ahí pueden leer ustedes todas las fases que son estándares para una empresa de ingeniería, para un laboratorio, para una industria, como alguien para que vende granos a granel, por decirlo así. En la fase 2 está, basado en la estrategia empresarial, la gestión tecnológica, que es conocimiento, ¿no? Manifestado en tecnología, o sea, la calidad de un producto, las características de una prenda, el envasamiento, la calidad de un producto comestible, ¿no? Y junto, unido a sus planes de gestión comercial. En la fase 3 de esta gestión, es algo que ya les había mencionado anteriormente, la capacidad vuestra de poder traducir e interpretar los componentes culturales propios de cada mercado y sus empresas en cada país, además del idioma, además de las normativas, ¿vale? La forma en que ellos negocian o no. ¿Qué significa ser puntual en Brasil o en Inglaterra? ¿Qué significa fecha de entrega según contrato en Alemania o, por ejemplo, en Venezuela? Está escrito en español y en inglés significará lo mismo, pero la acción cultural para cumplir ese requisito o eso pactado es totalmente diferente. Mientras que en Venezuela puede haber una tolerancia de repente de una semana, dos semanas, en otro país podría ser observado como un incumplimiento de contrato, ¿vale? Tanto como si se quiere vender papayas o se quiere vender productos altamente complejos. En la fase 4, que involucra el concurso público o la fase de negociación estrictamente dentro de la normativa local del mercado donde se va a trabajar, pues es un trabajo ya muy especializado que requiere abogados especializados o requiere a especialistas del producto que se vaya a vender. Industria, componentes, insumos, textiles, productos procesados de minería en polvo o ya acabados, ¿no? Y en la fase 5, lo que podría ser la adjudicación y la contratación es la venta propiamente dicha. Ya después del anterior recorrido sabemos perfectamente qué fases tuvimos que pasar del conocimiento, tomando unas determinadas decisiones, bajo qué actuaciones llegamos a acuerdos con nuestros pares en el mercado nuevo y cuál es el modelo de contrato que nosotros debemos cumplir por concurso o negociación directa para comenzar a exportar y bajo qué condiciones en ese nuevo mercado. Es el valor importante de cuáles serían las fases para poder llegar a la venta en un mercado nuevo, porque nos da un orden.
Sabemos qué pasos a seguir y bajo qué condiciones. Y además, como se están dando cuenta en este enfoque, más allá de hablar de foros, palestras, reuniones, o normas, o leyes, o pedidos, lo estamos haciendo de forma estructurada y protagonizando de manera prácticamente total el protagonismo del conocimiento. Porque el conocimiento, visto como información, nos ayuda a tomar decisiones que nos permiten optimizar tiempo y costo para vender. Este tal vez sea el mayor valor de esta exposición. Toda esta información es para vender, no es para foros, no es para seminarios, no es para ferias, no es para encuentros, no es para ir a cursos de seguros, de logística, de transitarios, de impuestos, no, es para vender. Porque no existe la preventa ni la postventa si no hay venta real y en condiciones óptimas que les permite a ustedes ganar dinero. Porque se supone que si salen a exportar es para ganar dinero más que en su propio mercado. Y esa es la idea de esto. Bueno, acá estoy dando un ejemplo que una vez hecho la venta, me estoy un poco extrapolando para que tengan una idea completa. Nosotros diseñamos también bajo encargo, bajo contrato con el Ministerio de Transportes, un trabajo de inteligencia logística que implica lo siguiente, ¿no? La jerarquización logística del producto vendido. Esto ya es un plus de lo expuesto para que ustedes tengan idea de cuál debería ser el nodo país que deberían elegir para enviar sus productos al mercado elegido, del país europeo, americano o asiático. ¿Cuál debería ser la plataforma logística en que se apoyen? Si es un envío aéreo, marítimo, terrestre. ¿Cuáles deberían ser la tipología de almacenamiento, que son los óvalos, los naranjas? ¿En qué lugar de la región? Por ejemplo, si van a vender, por dar un ejemplo en Perú, si ustedes están produciendo en Iquitos, pues a nadie se les ocurre, y quieren vender en Lima, a nadie se les va a ocurrir poner su almacén o su plataforma logística en Arequipa, ¿no? Lo lógico lo hagan en Lima, en Callao, ¿vale? Y como consecuencia, ya en los puntos de venta, que son las bolitas estas, los círculos estos, lila, dentro de la plataforma, que siguiendo el ejemplo que les he dado, podría ser Lima y el Callao, pues oye, ¿a qué distritos van a vender determinados productos o servicios? Por ejemplo, si van a vender moda, pues lo lógico es que sus puntos de venta estén más cerca a Gamarra, de repente a las boutiques de Miraflores, y si van a vender comida, de repente, u otro tipo de servicios, de repente más atractivo sea que sus puntos de venta o de distribución estén cercados al centro de Lima, o de repente a los grandes mercados, porque acompañarían ventas complementarias de lo que ustedes quieren vender. El ejemplo es de Perú, pero es válido para cualquier país elegido en el extranjero. A nadie se le va a ocurrir, para los que conocen Europa, vender, por ejemplo, querer vender en Berlín cuando la oficina la están poniendo en Múnich, porque la distancia es muy grande. Tiene que haber una correlación de la ubicación espacial con la elección de las plataformas logísticas y puntos de ventas de lo que quieren exportar. Eso es muy importante. ¿A ustedes les parecerá esto tonto verlo así? Algunos también dicen, pero eso qué fácil, ¿por qué lo dice? Porque hay mucha gente aquí que no conoce y exporta por primera vez y le ha ocurrido eso. Y ocurre que se ha ahorrado el costo de logística o de venta internacional, pero el costo local ya en el mercado elegido ha sido tan alto que le ha impedido durante mucho tiempo comercializar a precio de valor de mercado óptimo lo que debió ser de forma natural. Me explico. Queriendo vender, por ejemplo, por decir, en Bilbao, en España, en Bilbao, en la ciudad de Bilbao, que está al norte, eligieron como punto de plataforma de logística, pues Sevilla, que está al sur. Con lo cual, el tramo de Sevilla a Bilbao para vender sus productos, ese era un costo de tiempo y de valor, de dinero, que le aumentaba en cada distribución y costo, ¿no? Por eso digo que es muy importante la localización espacial de su plataforma y de sus puntos de venta. Luego, es importante también, ya en un futuro, una vez que estén establecidos en el mercado, después de haber establecido su nodo de distribución, que es ciudad-país, luego sus plataformas logísticas de apoyo y luego sus puntos de venta, es importante implementar ya en un futuro, con la madurez en el mercado, con un dominio razonable de venta de sus productos en el mercado, implementar tecnologías que le permitan controlar a punto óptimo la llegada al público de lo que ustedes venden. ¿Por qué? Porque ahí va a tener que ver mucho el fortalecimiento de vuestra imagen corporativa, es decir, valor marca. Porque si ustedes
sobre todo con las franquicias o con las ventas directas, no exigen a su comprador determinados de parámetros de control de calidad en el tiempo, no al comienzo, pero sí en el tiempo, utilizando este tipo de tecnologías de las cuales, como ven en el gráfico en oscuridad, pues hay un control satelital, hay un control de telecomando de los vehículos, del barco, de la nave, del avión, con sistemas de internet, de telefonía, sistemas de control normativo que controlan su producto, que estoy hablando de controles vuestros. Puede ser que el producto no llegue en condiciones óptimas o inclusive existan piratas que le copien su producto en el mercado porque no existe ese control. Eso es muy importante, pero vuelvo a insistir, cuando ustedes ya tengan una madurez en el mercado elegido, donde su producto ya está circulando de forma amplia, total, consolidada. Este es el complemento ideal. La tecnología es conocimiento sintético estructurado, pero es conocimiento, ¿vale? Tanto para su aplicación, para su adquisición, como para su administración. Esto es muy importante considerar. Bueno, este enfoque del uso de la tecnología, este enfoque de abordaje de la logística y de la colocación de los productos y servicios en los mercados elegidos, y el enfoque de las fases de penetración a través de las contrapartes y de la inteligencia de negocios en el mercado elegido, origina dentro de la empresa o persona, insisto, da igual si es unipersonal o si es una transnacional peruana, una visión de la empresa de tres niveles: el nivel estratégico, el nivel táctico y el nivel operativo. Si bien es cierto, todo conforma dentro de la empresa una unidad, son los tres niveles que las empresas deben tener muy claro para saber en qué fase van a aplicar la aventura de exportar y cómo comprender la operatividad sobre la venta hecha, la negociación primero y luego la venta hecha y luego el suministro de los productos y servicios vendidos en el país elegido, para poder tener un control dentro de la empresa. Esto ya no es mercado, sino dentro de la empresa. Dentro de la empresa, la cadena de suministro, la cadena de fabricación o de confección. Dentro de la empresa, la cadena de certificación. Dentro de la empresa, la cadena de cumplimiento de contratos según calendario firmado. Dentro de la empresa, el reajuste, el control de costos locales para ser exportados, dentro de la empresa el registro de proveedores o subcontratistas locales y el registro de compradores internacionales. ¿Sí? Estos niveles, el estratégico, que es el cambio continuo, el nivel táctico son los puntos iniciales que hay que tocar, y el nivel operativo, que es el nivel de 1 a 10 secuencial de lo que hay que hacer, las tareas de 1 a 10 que hay que hacer, el nivel operativo, y el táctico viene a ser qué puntos yo debo reforzar de ese nivel operativo de 1 a 10, de repente del 1 al 10 tengo que tocar, incidir en el 1 porque es punto de partida, luego en el ítem 3, luego en el 7 y luego en el 9 porque son eventos claves que son además de repente mis web points, mis puntos bajos como empresa, son los enfoques que deben cuidarse con mucho cuidado dentro de la empresa o inclusive en la mente del emprendedor que quiere salir fuera. Esto inclusive es válido para aquel que quiere abrir mercados de su realidad, por ejemplo, en la selva peruana, implementarse en la sierra o en la costa peruana, o hacer negocios inclusive en el mar, con la flora y fauna de las 200 millas. Esta es una herramienta metodológica universal. ¿Vale? Bueno, esto para vosotros, aunque son tres ecuaciones que nosotros hemos definido hace unos 20 años, están en proceso de patente, tramitación de patente en la EPO, European Patent Office. Y es una forma sintética que no la he querido hacer matemática, porque si no sería difícil para vosotros de comprender. La hemos hecho con ecuaciones conceptuales, para que ustedes sepan las tendencias cognitivas de lo que es el valor para vender vuestro producto. Por ejemplo, en la ecuación de contratación 1, que es vender a la administración pública, en general llamada gobierno de otro país, lo que fueran a vender comida, textiles, productos X, de los 57 cadenas en los 10 segmentos identificados. Lo importante es el proyecto o el producto, ¿sí? O el servicio que quieran prestar, sumado a la calidad de su tecnología, a su calidad, al nivel de calidad de su producto o servicio. ¿Sí? Esos dos encerrados por una capacidad negociadora
¿Cuál es su habilidad para negociar bajo esas dos premisas anteriores? Su producto o servicio y el componente tecnológico de atractividad que hace. Por ejemplo, una camiseta, un pantalón que tenga buen acabado, que la tela sea de alta calidad, que sea resistente, que tenga larga vida. ¿Sí? Sobre eso, sobre una forma de financiamiento o sobre costo o valor del producto o servicio que se quiere negociar. Ese tipo de componentes de la estructura del costo o valor del producto o servicio es determinante para la compra en administración pública de otros países, de los gobiernos en general, de la administración pública en general, de América, Europa y Asia. ¿Sí? En ecuación 2, contratación 2, que es un gobierno autonómico, podríamos decir un gobierno regional aquí en Perú o un municipio, cambia la comprensión, ¿no? Ahí lo que tiene un valor determinante en la estructura del costo del producto o servicio es la capacidad negociadora de quien vende, sumado a un financiamiento, porque normalmente estos organismos de gobierno menores precisan ciertas holguras de compra, ¿sí? Para pagar. Sobre la capacidad de gestión, muchas veces adquirir, negociar ese financiamiento, las facilidades que pueda hacer como empresa, multiplicado por la calidad del producto, que pueda ser un producto emblemático, porque siempre estos gobiernos, sobre todo los pequeños, le ponen mucho valor, mucha atención como valor agregado de imagen entre sus votantes, que sea un producto de calidad razonable, ¿no? Eso va a originar la elección de un gobierno municipal, un gobierno local, para la compra, la adquisición de sus productos o servicios, tanto en Perú como en el extranjero. La ecuación de contratación 3, que ya es el sector privado plano, de igual, insisto, si es una micropyme o una transnacional, está basado en la calidad de vuestro producto multiplicado por el costo que éste tenga, menos ese sol, ese euro menos que el resto de sus competidores. Es decir, si ustedes pueden tener, caso extremo, un producto de la calidad alemana para vender atún, y además pueden ofrecer esa venta con un euro o 10 céntimos de euro menor que los competidores del mercado, se les facilitará más una capacidad gestora, es decir, de informar, de explicar, de dar muestreo, de invitar sobre el suministrador local, el contratista local, un supermercado, una tienda, la contraparte que ustedes encuentren, la venta en el sector privado. Porque este tema es fundamental. Y estas ecuaciones, si ustedes las analizan, las he puesto conceptuales para que ustedes la puedan entender mejor. A pesar que estamos hablando de venta pura y dura, dependiendo a qué institución, a qué organismo, es decir, a qué directivos del sector público o privado, cuya estructura mental es diferente para entender negocios, se manifiestan esos tres tipos de ecuaciones, que parecería que vender es lo mismo, pero no lo es. Y esta división del conocimiento para comprar o vender, de acuerdo a estos tres tipos de ecuaciones, es directamente proporcional a esa estructuración cognitiva que hemos hecho inicialmente del conocimiento, la jerarquía, que está manifestado en este diagonal verde en los interlocutores que ustedes reciban en el extranjero, que está explicado a través de este proceso de asimilación cognitiva, lo que ustedes en el tiempo ven en conocimiento, y a qué nivel, que implica además una interpretación y comprensión de lo que debe ser, o de lo que es, perdón, el universo cognitivo para exportar en general, ¿no? Bajo esas 57 cadenas identificadas en 10 segmentos, bajo el mapa de Perú identificado cuáles son los sectores productivos, como ejemplo, agroindustrial, el movimiento logístico en Perú, la penetración de una empresa privada a un mercado extranjero a través de estas condicionantes del conocimiento, la interacción de personas en estos tres enfoques, país, institución, especialistas o compradores, bajo este proceso de negociación, bajo esta jerarquía logística, bajo este control tecnológico del producto o servicio vendido una vez consolidado y ya establecido en el mercado elegido, bajo este enfoque de empresa para poder controlar y entender el negocio de venta
y bajo estas ecuaciones. Estas ecuaciones sintetizan todo lo explicado anteriormente. Que si yo únicamente les hubiera explicado las ecuaciones sin explicar lo anterior, no podrían comprenderlo. Sería más difícil de entender. Vale, este es un trabajo, esto ya es referencia nuestra, ¿no? Este es un trabajo que nosotros hemos desarrollado por encargo del Banco Mundial, estos organismos de la Unión Europea, a lo largo de estos 36 años. Y yo soy peruano, aunque no resido en Perú hace 26 años, creí oportuno exponerlos como un aporte, un enfoque diferente de lo que están acostumbrados a ir, a oír y a ver vosotros aquí en Perú, que casi todo es enfoque micro, muy puntualizado, muy atomizado. Y esa sería mi exposición. Espero que vuestro tiempo haya sido útil y haya podido yo transmitir la mayor cantidad de información a vosotros. Muchas gracias.